semana. Y no podemos terminar sin la Navidad. Ya estamos pronto, muy prontito para la Navidad. Y esta vez te voy a mostrar una idea para hacer copos de nieve, para colgarlo en tu casa, en el árbol, decorarlo en el dormitorio, en la sala, colgarlo en la puerta. Bueno, infinidad de lugares donde puedes decorar estos graciosos copos de nieve. Como siempre, el free pattern lo puedes encontrar en mi website. Debajo en la cajita de información está el link donde puedes verlo. Y si no te has suscrito, te invito a que te suscribas a mi canal. Bien, rápidamente entonces vamos a recortar nuestro free pattern y lo vamos a dibujar en un pedazo de cartulina blanca. Vamos a utilizar una pequeñita que es para el círculo. Yo ya lo he dibujado, ya lo he pasado encima de mi cartulina, y la circunferencia que es de la carita. Entonces lo que vamos a hacer ahora es cortarlo rápidamente. Lo cortamos con mucho cuidado. Tienen que cortar con mucho cuidado las puntas. Estas puntas de aquí tienen que tener mucho cuidado, que son los deditos. Tiene que quedar bien redondito para que sea gracioso. Ahora, pueden utilizar, si no desean la cartulina blanca como yo estoy utilizando, lo pueden usar también cartón reciclado. Pero hoja bond no les recomiendo porque es muy delgadita. Entonces, ustedes eligen el material que desean usarlo para el copo de nieve. Pueden hacerlo también de foamy blanco, de feltro blanco, pero en este caso yo lo estoy haciendo en cartulina porque es más económico y mágico. Ahora lo vas a ver cómo va a quedar. Todo muy alegre y muy gracioso, como es la Navidad, ¿verdad? Bien, estos deditos tienes que tener mucho cuidado en redondearlos. Y cuando llegues aquí, también tienes que tener cuidado de no romperlo. Esta es una zona muy delicada, que tienes que tener mucho cuidado cuando des la vuelta. Ayúdate con los dedos para poder girar, así como lo estoy girando yo. Y que no se rompa la cartulina. Ahora te lo voy a dejar ver para que lo puedas ver. Como tienen que quedar los deditos. Muy alegres y muy mágicos, ¿verdad? Bien, entonces vamos a terminar de recortar para poder pasar a la decoración. Sí, es muy rápido. Este video es muy rápido, no es como los otros que tenemos que esperar secar y cambiar de paso. Ve, cada técnica tiene su estilo y su paciencia. Divertámonos mientras lo vamos haciendo, estos copitos de nieve alegres, muy acogidos, que harán alegría en tu casa. Para decorarlo, yo estoy usando lo que es la escarcha, ¿no? Este tipo de escarcha. Si no lo tienes, puedes usar la otra escarcha, la que parece arena, la chiquitita. En el caso que no tengas escarcha plateada, si tienes, digamos, un resaltador o algo que sea color plateado, también puedes usarlo. O simplemente dejarlo así, blanco, como es el copo de nieve. No es necesario que tienes que tener todos los materiales que yo estoy usando. Quizás tú puedes usar otros que tengas en casa. Estamos en un momento donde ahora ahorrar, reciclar y hacer cosas bonitas en casa es el tiempo. Esta pandemia nos está haciendo reflexionar de que con pocas cosas podemos hacer maravillas, ¿verdad? Bien, entonces yo aquí te voy a dejar ver cómo quedaron bien mis copos de nieve. Más que todo, las puntitas bien resaltadas. Y cortamos también la circunferencia, que es la carita. Rápidamente lo voy cortando, yo siempre ayudándome con los dedos. Si si vas a trabajar con los chicos en casa, tienes que tener mucho cuidado con la tijera. Entonces voy cortando el otro y nos vamos al siguiente paso. Bien, ahora que ya lo tenemos recortado, lo que vamos a hacer es, con el borrador, vamos a borrar todas las líneas que quedaron con el lápiz cuando dibujamos. Entonces quitamos todas las líneas que han quedado con el lápiz para que quede totalmente blanquito, blanquito. Mucho cuidado con las puntitas cuando lo borran, porque se puede romper. El copo de nieve es muy delicado. Bien, entonces aquí vamos a ver el otro, que si también está sucio, las puntitas rápidamente para poderle poner la escarcha y la carita. Este es un trabajo muy rápido. Lo único que se toma tiempo es para poder limpiar y hacer los detalles, pero después la decoración es muy fácil, así es que no se preocupen. Esta vez mi video va a ser rapidísimo. Bien, entonces ya aquí está terminado y acá le faltó un poquito. Bien, entonces limpiamos bien, que no quede nada. Limpiamos mi mesa de trabajo, como siempre hay que limpiar siempre cada vez que terminan de trabajar, para que no quede ninguna parte sucia. Bien, entonces aquí las caritas yo la voy a hacer diferente, la voy a hacer con dos tipos de algodón. Una que es para limpiar el rostro y el otro que es el copito de algodón. Entonces vamos a estrechar un poquito para que se haga como un círculo. Igualmente aquí. Y entonces medimos que sea en el centro. Este de aquí vamos a cortarlo con nuestro molde que tenemos de la cartulina. Bien la circunferencia de la carita y este irá en el centro, aquí. Estoy haciendo dos tipos de copos de nieve, uno sobresalido y el otro aquí. Lo voy a acercar para que lo puedas ver cómo va a quedar la cara y el otro, ¿no? Bien, lo pegamos con el PVA, la goma. Un poquito más. Y aquí. Hay que quedar bien redondito, sobresalido, pero que sea bien redondito el copito de nieve, y aquí el otro tipo de nieve. Bien, lo dejamos secar y luego haremos la carita. Ahora que ya están secos, entonces vamos a hacerle la carita. Para esto yo voy a usar foamy color verde y celeste para los ojos, y para los cachetitos foamy color rosado. Voy a cortar entonces las circunferencias que son para los cachetitos. Los cachetitos tienen que ser grandes y los ojos más chiquitos, porque tiene que ser gracioso el copito de nieve. Entonces aquí ya he hecho dos circunferencias que van a ser para los cachetes, ¿no? Para los cachetitos. Este de aquí va a ir de ¿cómo se dice? Sin una carita. El otro va a ser con la carita. Ahora te lo explico. Bien, entonces hacemos los ojitos rápidamente. Dos circunferencias pequeñas, más chiquitas que los de los cachetitos. Bien. Entonces, aquí ya hemos cortado los dos puntos que son dos ojos. Ahora lo voy a agarrar para que lo puedas ver. Ahora lo vamos a pegar. Los ojitos, el cachetito. Este es uno. Ahora, el otro que es sobresaliente de copito de nieve, como este, vamos a hacerle la carita. Entonces, la circunferencia que habíamos cortado, vamos a recortarlo un poquito más pequeño. Vamos a medirla. Ahí está, muy bien. Entonces, antes de ponerlo voy a usar yo los lapiceros gel, donde le voy a dibujar los cachetes y los ojitos. Voy a hacer los ojitos color azul. Estos lapiceros lo uso gel porque es brillante. Si no los tienes, puedes usar plumones. Dejo ver la carita y ahora lo pegamos. Presionamos un poquito en el centro y dejamos que seque. Y ahora hacemos la del algodón, que es más pegado, igualmente como hicimos el primero. Hacemos de los cachetes de foamy y los ojitos van a ser ahora color celeste. Es muy fácil este trabajo, lo pueden hacer con los chicos en casa, con los abuelitos. Miren los cachetitos, si es que está muy grande, los ojitos chiquititos. Si el copo de nieve es muy grande y desean hacerlo más chiquito, también lo pueden hacer más pequeño, ¿eh? Todo depende de dónde lo van a poner. Quizás si su arbolito es más pequeño, igualmente. Medimos los ojitos. Medimos los cachetes, están muy grandes. Voy a recortarlo un poquito más. No tiene que salir de la circunferencia del algodón. Tiene que verse, los ojitos tienen que ser un poquito más pequeños. Bien, entonces ahora sí. Cerco para que lo puedan ver. Entonces ahora lo pego, lo dejo secar y vamos después al siguiente paso, que es ponerle la escarcha. y las últimas decoraciones. Tiene que abrirse un poquito más el cachetito. Ahora sí. Así. Bien. Entonces, dejamos secar. Entonces, para terminar, vamos a ponerle escarcha en las puntitas. O mejor dicho, en los deditos. Yo uso la escarcha plateada porque es la nieve. Usamos un papel para poder reusar la escarcha que cae. Espolvoreamos el exceso y seguimos con los otros deditos. Dejamos secar bien. Después de este paso, volvemos nuevamente. Le está haciendo brillo. Ya he hecho los anteriores para ganar tiempo. Los he hecho los copos de nieve, diferentes caritas, tú eliges cuál te gusta más. Bien, entonces, y esto lo reciclamos. Hacemos bien la punta acá, para poder meterlo nuevamente en un tubito. Nada se pierde. Mucho cuidado. Y botamos el papel. Bien, entonces ahora dejamos secar un poquito esta escarcha para poder decorarlo. Bien, la decoración con la lentejuela es a tu elección. Si lo deseas hacer o simplemente lo dejas con la escarcha, el glitter, ¿no? Yo le pongo porque deseo que brille más. Es preferible que sean de color plateado toda la decoración. En el caso que deseas combinarlo con dorado, es tu elección. Yo lo estoy haciendo todo plateado, para que el copo de nieve sea muy brillante. Entonces pongo aquí unas cuantas más de escarchita y de lentejuelas. Las lentejuelas son terriblemente difíciles de agarrarlas, son muy chiquititas, así es que uso mi pincita para poder presionarlas y poder hacer que se sujeten bien. Bien, entonces voy a acercar una para que puedas verla. Bien, entonces ahora lo que voy a necesitar es cordón. Ya no voy a necesitar la goma PVA. La vuelvo a su sitio para que trabaje otro día. Igual con la lentejuelas, me limpio las manos. Y voy a usar lo que son cintas, yo siempre reciclando, un pedazo de cinta scotch y vamos a usar las cintas. Ahora, yo normalmente me gusta usar este tipo de cintas, que son los de tipo cordón, ¿no? El cordón, pero si no tienes esta y tienes otro tipo de cintas, bien. Yo voy a usar esta, las tengo un dorado, le voy a poner un pedazo de cinta scotch y le voy a pegar por la parte de atrás de mi copita de nieve. Y así va a quedar. Entonces voy a agarrar mi arbolito para que lo puedan ver cómo va colgado. A ver, este arbolito es de Halloween. Pero lo voy a colgar acá para que más o menos te des una idea de cómo queda el copito de nieve. ¿Verdad que está hermoso? Y mira todas las caritas como tienen diferente. La voy a juntar un poco más para que lo puedas ver. Como es de alegre y de divertido. Bien, entonces pegamos todos los cordones y lo colgamos en la puerta, en el árbol, en la cocina, en las manijas de la puerta, donde desees decorar y alegrar con los copitos de nieve. Espero te haya gustado mi tutorial del día de hoy. Nos vemos el lunes. Buen fin de semana a todos ustedes. Bendiciones y Happy Halloween. ¡Chao!